Hola, bienvenidos a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas que nos acompañan el día de hoy a nuestro programa, nuestros alumnos. Y hoy nos visitan las chicas de la Escuela Secundaria Técnica. ¿Número? 69. Por supuesto, y claro, por supuesto, el profesor. Y bueno, antes de comenzar el programa, tienen un tema muy interesante y los invitamos a que vean este programa, perdón, y toda la parrilla que tenemos para ustedes. Y bueno, vamos a comenzar con la presentación de las chicas, por favor, por aquí. Hola, mi nombre es Alondra. Hola, mi nombre es Brenda Jimena. Hola, mi nombre es Melanie Anaí. Hola, mi nombre es Joana. Y por supuesto el profesor que las acompaña, Francisco Liborio. Muy bien, profesor, ¿cuál es el tema? El tema, reporte de entrevista como apoyo al estudio. Ok, muy bien, vamos a dejarlos con ellas para que, y el profesor, para que nos expliquen el tema. Por favor. Gracias. Bien, el tema que corresponde es reporte de entrevista como apoyo al estudio. Señorita Alondra, ¿qué es la entrevista? Una entrevista es una técnica para recabar información. Se piensa hacer una entrevista cuando pensamos recopilar información o algunas veces cuando queremos saber experiencias o situaciones de alguien. ¿Quién quiera contestar, señoritas? ¿Cómo se da la entrevista en el apoyo al estudio? Bueno, pues la entrevista sirve para poder recaudar información acerca de un tema y para nuestro estudio podemos sacar esa información para nuestras clases y tener idea de lo que se está hablando. Ok. En la escuela, ¿cómo aplicaríamos o cómo utilizamos la entrevista junto con ustedes, alumnos y profesores? Pues los profesores nos enseñan lo de la entrevista para conocer la estructura, cómo la manejamos, a qué tipos de personas se les pregunta y hay veces que nos mandan dentro de la escuela a preguntarles a maestros o a las autoridades del plantel y así pues conocemos de ellos y de los temas en los que se especializan. Muy bien. Sí, Joana, ¿ibas a decir algo? Sí. Ok. ¿Qué es y cómo se hace un reporte de entrevista? Se hacen con paréntesis, también usan guiones, utilizan signos de interrogación o entre otros signos. También se usan las palabras en negritas, el guión largo, las entre comillas. Ok, una vez que ya tenemos la entrevista con sus maestras de español, les piden un reporte de esa entrevista. ¿Qué características tienen ese reporte? Bueno, pues tiene el título, el subtítulo, la presentación, el cuerpo, la despedida y por último tenemos a... Los recursos, como fotografías. Ok. ¿Quién de ustedes quiere platicar qué recursos tipográficos utilizan en ese reporte de entrevista? Como ya había dicho mi compañera, se usan los recursos de la escritura, como son las negritas, los paréntesis, las comillas y así. Ok. ¿Alguien que nos quiera platicar qué experiencias o qué tipos de entrevistas son las que ustedes conocen?
Pues las más comunes son a personas famosas o personas que hayan realizado algo importante para la ciencia o algo así, inventores, en personas. Okay. Ejemplos de entrevistas, me decían que son guiones. En la escuela, ¿cómo las aplican en cada uno? Por ejemplo, está la maestra Danae, está la maestra Reina, está la maestra Edith, que dan clases en segundo grado. ¿Qué ejemplos de entrevistas le solicitan? Pueden ser entrevistas, por ejemplo, de una información que a nosotros nos hace falta, por ejemplo, de animales o entre otros, para saber más sobre información de otros aspectos. Ok, Joana. Melanie, ¿nos quieres platicar cuáles son las experiencias que tú has tenido al realizar un guión de entrevista? Pues, aparte de conocer la estructura, necesito saber primero a qué tipo de persona voy a entrevistar, qué tipo de preguntas le voy a hacer, porque ya depende si yo quiero saber de su vida personal o de algún tema en el que esa persona se especializa. Ok, estamos hablando del cuerpo de la entrevista, ¿sí? ¿Qué otras características más tiene el cuerpo de la entrevista? Pues preguntas de su vida personal o de lo que saben, son preguntas que se le hace, ya yo la entrevistadora y las respuestas del entrevistado. Ok, ¿quién quiera contestar, ya sea Alondra, Jimena, Melanie o Joana? ¿Sí? En nuestra Escuela Secundaria Técnica 69, ¿sí? ¿Cómo nosotros llevamos a cabo el guión o la entrevista con nuestros alumnos, independientemente que no demos la clase de español? Pues para conocer de ellos, de nuestros compañeros, de nuestros profesores, porque también, como dijimos, es sobre su vida personal, para familiarizarnos más con ellos. Continuando con las preguntas, Alondra, ¿cómo fue que llegaste aquí? Platícanos tu experiencia con tu maestra Danae. Pues puede ser que ella me escogió por algunas cualidades que tengo. Yo estaba en una clase y llegó ella y me dijo que tenía que prepararme, tenía que estudiar para llevar a cabo todo esto de ahorita. Posteriormente fuimos haciendo diferentes estudios sobre el tema para llegar aquí bien preparados. Ok, gracias, Alondra. Jimena, la misma pregunta. Pues la maestra Reina siempre se ha fijado en mí que yo soy muy responsable en todas mis cosas, siempre entrego todo a tiempo. Pues me considero que soy muy trabajadora porque en mi salón muchas se tardan en las actividades y en cambio yo soy la primera en que entrega todo y sé dominar temas distintos con facilidad. Y pues antes de venir aquí tuve que trabajar duro para poder conocer mucho del tema y así se me facilite. Gracias, Jimena. Melanie, escuchamos. Pues la maestra Danae me llamó, me dijo que iba a asistir a una entrevista con el maestro Liborio, que íbamos a ir a que nos entrevistaran y que más que nada ella se había basado en la responsabilidad que para escoger a las personas. Y ya con el maestro Liborio nos preparamos escribiendo resúmenes y del libro, nos apoyamos del libro de español. Ok, Joana, queremos escucharte. Bueno, pues a mí yo estaba en una clase de historia y entonces la maestra me habló diciéndome que me necesitaba, entonces fui y me dijo que era porque que me escogió a mí por ser responsable y me mandó con usted, con el maestro Liborio, y me dijo, me guió y me dijo que íbamos a ir a TVDG a hacer una entrevista. Y entonces usted me preparó haciendo un resumen, cuadros sinópticos y otros trabajos. Ok. Se podrán dar cuenta, señoritas, sus maestras, a pesar de que no les imparto la materia,
Sus maestras, la maestra Danae, la maestra Reina en especial, los prepararon y vieron en ustedes cualidades. Quizás una entrevista informal, no formal, fue la que les hicieron, ¿sí? Por eso están aquí. Entonces, pueden darse cuenta que a veces nosotros, vaya, válgame la redundancia, no sabemos en qué momento, pero ya estamos dando información. Ahorita con estas preguntas que se les planteó, ya prácticamente nos informaron cómo llegaron aquí, ¿sí? Obvio, con ayuda de nuestro director, el ingeniero Luis Rodríguez Avilés, para que llegáramos hasta aquí. El reporte de la entrevista como apoyo al estudio es un ejemplo, quizás para algunos no tan claro, de cómo se ejecuta en nuestras escuelas, pero lo estamos llevando a cabo, a veces sin la necesidad de llevar un guión, ¿sí? Ahorita, yo permítame felicitarlos, sin la necesidad de un guión, preparamos el tema y lo estamos trayendo para ustedes. Muy bien, chicas, muchas gracias por venir aquí con nosotros a TGSTV. Y lo hicieron muy bien, aunque a pesar de que estaban nerviosas, lo supieron ejecutar muy bien. Entonces, bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos mucho por haber venido, es la técnica número 69. Y antes de terminar el programa, por favor, manden sus saludos, a quien ustedes quieran. A ver, ¿quién quiere? Pues empezamos por aquí. ¿Por acá? Pues yo le quiero mandar saludos a mi madre y a mi padre, que es mi madre María Trinidad, mi padre Samuel, a mis dos hermanos Lenin y Milton Iván, y pues a mis amigos que me apoyaron en muchas cosas, a Lisbeth, Josep, a Ángel, Melanie, Cristian, Damián, y pues la verdad les agradezco mucho, gracias. Y también agradezco a la maestra Reina por darme esta oportunidad. Yo a todas las autoridades que laboran en la escuela, especialmente a la maestra Danae y al director, al ingeniero Luis Rodríguez Áviles, y a mis padres, mi madre Adelaida y mi padre Javier. Nada más. Yo les mando un saludo a mi familia, a mi abuelita que es Filomena, a mi tía, a mi tío y a mi papá Alfredo. Quiero darle las gracias a la profesora Danae y al profesor Liborio por haberme dado esta oportunidad. Y un saludo para la secretaria. Profesor, por favor, también usted. Bien, yo quiero enviar un saludo muy especial a mis dos pequeñas hijas, a María Fernanda, a Marían. Ellas prácticamente son el motor de muchas cosas. Y también un saludo al director, al ingeniero Luis Rodríguez Avilés, por elegirme y darme esta oportunidad de conocer mejor a veces a nuestras alumnas y también este espacio tan magnífico y formidable que estoy conociendo. Gracias. Muchas gracias a ustedes, chicas. Gracias por venir y esperemos que nos vuelvan a visitar pronto el próximo ciclo escolar. Tal vez les toca ahora radio. Entonces igual ahí ya no van a estar tan nerviosas, pero qué bueno, lo hicieron muy bien. Y les agradezco a la técnica número 69, a su director, por supuesto, a sus autoridades que los dejaron asistir hoy con nosotros y esperemos que vuelvan a venir pronto y que les haya gustado la experiencia. Bueno, muchas gracias, yo soy Ana Rodríguez y esto es nuestros alumnos. Y por favor no se pierdan toda nuestra programación aquí en televisión y en radio. Y nos vemos para la próxima. Un saludo al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, que es el director general de Escuelas Secundarias Técnicas, y gracias por las facilidades que nos brinda para hacer este programa y todos los que tenemos. Y bueno, nos vemos para la próxima. Gracias, chicas. Gracias. Gracias.